danzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. El alimento yo compro en Rosamonte. Y llevan este 3 años para criar estos peces así como usted ve. Se puede criar en 1 año y 8 meses, en 2 años. Pero si usted le apura mucho en la comida, entonces le da mucho alimento, ellos engordan y no te producen carne. Y nosotros llevamos más vale un proceso más largo y lento, entonces que produzcan carne y que no produzcan grasa. Porque si producen mucha grasa, entonces después no se puede consumir. Y aparte de eso, antes de faena, nosotros 60 días antes le damos maíz remojado para que sea la carne más firme. Y sale así como usted ve ahora, mira, una calidad especial. Si usted lleva y hace la parrilla, y primero agarra y hace la con sal, poquito sal en la parrilla, y después en una fuente prepara un poquito de chimichurri con mucho limón, y le paso por el limón, chimichurri ese, pues se chupa los dedos. Un proceso en el que participa y acompaña a toda la familia. Sí, todo, sí, no, es lógico. Toda la familia, estamos entre todos acá. Va. Yo acá estoy más con mi señora y tengo un secretario ya 20 años que está acá con nosotros. Que si nosotros no estamos, nosotros vivimos en Apóstoles, tenemos la casa. Y tenemos acá también, pero a veces estamos en Apóstoles porque tenemos lo que hacer. Pues yo no vivo solo de esto. Yo tengo bastante ganado y yerbales y tengo todo por separado los campos. Y entonces tengo que correr para un lado a otro, y por ahí cuando yo no tengo tiempo, entonces el secretario me da a comer a los peces. Hay una fiesta ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisa.